Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, bueno. ¿Ahora sí se escucha? Pues sí, lo escucho. Ah, ok. Estaba Yo mal también. configurado. Estaba mal configurado el micrófono. Ah, por eso no me escuchaban, pero bueno. Bueno, vamos a empezar, ok. Deja, les digo aquí a los compañeros que entren. Okay, listo. Agarrar el material que necesita. Bueno, pues ya vimos el video, ¿no? De que les pasé, ¿verdad? Cómo fue evolucionando el smartphone, ¿no? Desde ser un ladrillo que pues era parecido al teléfono inalámbrico que teníamos en nuestra casa, ¿no? Dice que le jalabas la antena, bueno, pues todavía hay, ¿no? Pero el teléfono de casa, pues inalámbrico. Era más parecido así en tamaño, ¿no? En dimensiones, así, y lo agarrabas así. Que nada más servía para hacer unas llamadas, cuantas llamadas, de ahí fue evolucionando a lo que ahorita el iPhone, ¿no? ¿Alguien tuvo algún teléfono de esos, de las primeras generaciones, de esos así gordos? Sí, maestro, yo tuve uno. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? No, de la fregada tenía que traer la mitad del portafolio con el celular. Y no servía de protección así para golpear a Como alguien. para golpear a alguien, aventárselo un ladrillazo. Ese era el chiste. Pues sí, así. Era el StarTAC Así. 5000. Ándale, el StarTAC. Pero el StarTAC no era el que se doblaba así chiquito. No, era el que parecía radio de judicial. Ah, okay, eso es de grandotes, Yo okay, creo muy que bien. ha de haber sido de los primeros porque a mí no me costó tanto como dice ahí en el video. Ah, no, pero es que ahí dicen que eso costaba en los 80s. Aquí llegó en los 90s, ¿no? A principios de los 90, ¿no? Por eso. Ándele, yo que sí, exacto. Ahí tengo una colección para cuando gustas se las enseño. Ah, para una clase que los tenga Sí, listos para enseñárnoslos. claro, ¿Verdad? pues sí, con mucho gusto.
Claro, muy bien, ojalá. A ver, vamos a. Voy a compartir una pantalla. ¿Están viendo una pantalla de uso de smartphone que dice? Sí. No, No. lo estamos viendo usted. No. Yo lo veo a usted, Ah. maestro. Ah, sí. Sí, Cooks. Omar Alejandro. Ok, Digo, Omar ajá, es. Alberto. Ok, bueno, ese era maestro antes de. Pues este, bueno, este es el manual, pues este. Vamos a ver un poco las piezas, las partes que se divide el celular. A ver, déjalo, pongo en modo de presentación. Entonces, aquí, como ven, el celular pues se divide en muchas piezas, muchas partes, Mira ¿no? cómo sí sirve. Ay. Mandé. Maestro, yo lo veo ¿Quisieron? a usted. Dice que hay una pantalla. ¿Está compartiendo una pantalla? Porque yo No, lo veo a ¿verdad? No se usted. está. Ah, ok. Deja, mejor le paro. Ok. La pantalla, pero yo nomás lo Qué veo. beneficio tengo. Ok, No se puede. muy bien. Ni vi, ni vi. No se fue. Es que le habló sobre la propia. Ya sabía, ya lo vi. Bueno, pues el teléfono, básicamente, la parte pues más importante pues es el botón este donde se prende y se apaga, ¿no? Que se desbloquea, ¿no? También, cuando no lo vamos a necesitar, ahí podemos desbloquear el teléfono, ¿no? Sí. Esta parte de aquí del botón, ¿no? Es prender y apagar, sí, prende y apaga. Y también está aquí en algunos, tiene la huella, ¿no? La huella de dactilar donde se prende y se apaga. Algo de lo más importante que pusieron en estos nuevos teléfonos es que ya todos tienen estas cosas, ¿no? Que es el cuadrado, el redondo y el triángulo, ¿no? Que es para darle hacia atrás. El cuadradito es para ver todas las ventanas que tenemos abiertas. Aquí se ven todas las ventanas ¿Hola? abiertas. No, estoy en la Y clase. el redondo de en medio es para irnos a la pantalla principal. Aquí en la principal, aquí donde te aparece la hora y todo. Y el buscador, ¿no? Eso es principal. Antes no, antes los teléfonos celulares tenían así como unos botones físicos, no sé si se acuerdan, antes aquí. Unos botones Una que no eran táctiles. ¿Mandé? pregunta, ¿es igual un iPhone que un Android? No, bueno, pues sirve para lo mismo, pero tiene una arquitectura diferente de todo, de interfaz y de todo. Por ejemplo, el Android se puede configurar para más cosas, le puedes poner cualquier fondo de pantalla, puedes meterle mano, ¿no? Si le sabes. Y el iPhone está totalmente bloqueado, no le puedes meter mano de muchas cosas. O sea, como tiene un sistema de seguridad muy grande, no le puedes modificar gran cosa. A ver, Malena, nos está presumiendo su iPhone, Malena, ¿qué okay, va? Es que yo tengo un Android y si es un iPhone no sé qué hacer. ¿Sí es un iPad? No, sí. Fíjate, lo malo es de estos cursos, pues es que no han hecho un curso especial para iOS, o sea, lo que es iPad y iPhone. Yo la verdad no tengo tanta experiencia en eso del iPhone, pues no tengo uno, ¿verdad? No soy tan rico, ¿verdad? De dinero, ¿verdad? Para tener un teléfono tan caro. Además, son muy difíciles de manejar, maestro. No, fíjense que no, fíjense que son hasta más fáciles. No más que como uno ya, su mente ya está acostumbrada, la idiosincrasia de uno ya está en Android, pues, o sea, decir, ah, pues esto es esto, y sí.
intuitivamente, hasta sin ver, o sea, ya estás apretando botones y ya más o menos sabes hacia dónde vas. Y en el iPhone no, es otro tipo de pensamiento de los botones, del acomodo, del hacia atrás, hacia adelante, y no sé, es diferente que en el Android, pero uno ya está acostumbrado al Android. Por eso, cuando ya te ponen el iPhone, se te hace bien complicado. Dices, ay, caray, ¿aquí cómo hago ahí? ¿Cómo le hago para capturar pantalla, no? Quiero sacar una captura de pantalla de esto que estoy viendo, pues, ¿cómo le hago, no? Y así, pues, pues sí cuesta más trabajo porque no sabe uno, pero alguien que ya se inició, pues, en el mundo del iPhone, pues sí, bueno, conozco personas, pues sí. Entre ellos mi hermana y mi mamá, pues, que sí. Pues que sí es fácil. Y mi mamá, pues es una persona también ya de la tercera edad y ya se halló totalmente en el iPhone. Ya es jubilada de la UDG. ¿Verdad? Ah, no. Y pues entonces, los cambios de los celulares que ha habido, pues no sé si sea bueno o malo, pero pues es que haz de cuenta que se acuerdan los primeros celulares que antes que le podías quitar la batería, que le sacabas una tapa y si se te gastaba la batería le ponías otra y le metías la tapa. Y ahora estos nuevos, aunque sean de los baratos, ya no te da chance de. Ya viene totalmente, pues, sellado, ¿eh? Ya no se le puede cambiar la batería al celular. Ese no se me hizo un avance muy bueno, ¿verdad? Porque son más Solamente. delgados. Sí, pero aún así, siendo delgados, la tapa se puede, pues, por ejemplo, este teléfono que tengo aquí. No se puede abrir la tapa, es más o menos delgado, pero. Y la tapa está literalmente pegada, nomás así con pegamento, o sea, lo calientas, o sea, le metes la pistola de calor o la secadora y con una cuñita le vas abriendo y se abre, hace cuenta como antes. O sea, muchos teléfonos sí tenían pretexto de no acceder a la batería porque pues, son contra agua, o sea, muchos que tienen certificación contra agua, pues sí, eso sí, no se pueden abrir. Pero pues estos que no son contra agua, pues dices, ay, bueno. Maestro, es para que estemos comprando más y más. Sí, para que Claro. no le podamos cambiar la batería, ¿no? Sí, es el negocio. Eso se le llama obsolescencia programada. Ya todos los aparatos ya los hacen para que duren máximo 2 años y tengas que comprar Así otro es. dispositivo. Y así es el consumismo del celular. O no se acuerdan de antes de los Nokia, ¿no? Que había antes que eran indestructibles, ¿se acuerdan? Que lo aventabas al suelo y no le pasaba nada. Sí. Sí, tenía un Duraban tío toda la que. vida. Es más, si todavía funcionan esos, nomás porque ya las redes cambiaron y ya no hay red que Quedaron soporte ahí, ya obsoletos. quedan obsoletos. Ya ahorita ¿cómo te diré? Cambiamos al chip GSM, no sé si se acuerdan, antes no, los teléfonos no tenían un chip GSM. Y antes era Tarjeta. digitalmente se activaba. No, no, no le metías nada. Ahorita ya se le mete la tarjeta SIM, lo que le llaman la tarjeta SIM GSM. Por un ladito se le saca. Me refiero, maestro, a que compraba una tarjeta y le raspaba y pasaba el número, como 20 números dígitos. Ah, sí, el amigo recarga. Al amigo. En los altos ahí, cuando estaban un montón de personas ahí, vendiéndonos, tratándonos, vendiendo sus tarjetas y todo. Y pues esos Nokia pues ya se hicieron obsoletos porque ya no tienen la tarjeta SIM, que sería pues, la que ustedes conocen, ¿no? La otra parte del celular es que en esta parte más o menos hay que buscarla. Muchos lo tienen en otro lado, tienen un agujerito donde le aprietas y Sale la bandeja.
sale la bandeja y aquí es donde va la tarjeta SIM. Por eso ya los esos Nokia ya no funcionan, porque esta no tienen ya esto, el SIM que le metías aquí, lo acomodabas y lo metías acá. En esos Nokia, me acuerdo que tengo un tío que estaba arreglando un aljibe y se le cayó de la bolsa el teléfono y ahí duró como 2 días el teléfono Nokia. Hasta que vació el aljibe, lo agarró, lo puso a secar todo el día soleado y lo prendió y ya funcionó. Y ahorita no aguanta nada. A ver. Vamos a ver otra cosa. Modo de presentación. Pues mi teléfono, maestro, es un Nokia S3. No se calienta nada. Ok, no, pues pero esos Nokia ya de ahorita ya no son los mismos de antes. O sea, haz de cuenta que es una marca de origen chino que compró nomás la marca, el nombre de Nokia para comercializar los teléfonos. No es la finlandesa, la de antes era la marca finlandesa, que ellos los diseñaban y nomás los manufacturaban en China. Y ahorita ya no, ya es una marca de origen chino que compró nomás la marca para poderlos maquilar ellos la marca, pues venderlos como si fueran la Nokia que todos conocemos. A ver, no entran. ¿Quién falta de entrar? A ver. Bueno, soy Antonio presente. Muy bien. A ver, y cuando van a comprar un celular, ¿cuál es el que ustedes que toman en cuenta para comprar un teléfono? Maestro, yo en lo personal busco que tenga una buena cámara y que la pila sea de unos 4 o 5 mil miliamperes. Ok. A ver, ¿me están viendo a mí o están viendo un escrito que dice RAM? Memoria RAM. Las dos cosas, memoria RAM. Yo lo malo veo a usted, maestro. Ay, caray, ¿qué no se quiere? Un escrito se ve, maestro. ¿Un escrito? Sí. Ok. Pues mire, para mi punto de vista, lo mejor para si van a comprar algún teléfono futuramente, lo importante es la memoria RAM, ¿no? Eso es lo que va a determinar cuánto tiempo dura el celular. ¿Y para qué sirve la RAM? La RAM sirve para tener muchas ventanas abiertas al mismo tiempo. Haz de cuenta que no cierra un programa y de repente cuando ya te das cuenta de que estás usando el teléfono, tienes como 20 ventanas abiertas y les ha pasado. Sí. Y dices, ay, ya se puso lento mi celular, ya tengo como 20 y ya estás ahí cierre ventanas. Eso te lo permite la memoria RAM, eso de cargar muchas cosas, o sea, al mismo tiempo. Hacer muchas multitareas y eso es lo que para mí lo más importante para que un teléfono funcione. Por ejemplo, aquí puse en acerca de mi dispositivo, aquí más o menos puse lo de mi teléfono, aquí marca la RAM. Yo tengo, por ejemplo, 8 de RAM. Eso es bueno para tener muchas ventanas abiertas, ¿verdad? Y por ejemplo, ya un teléfono como con un mínimo 6 de RAM, que es lo que recomiendo yo. Bueno, este documento se los voy a pasar, para que lo tengan, este documento. Sí, gracias. O sea, y si quieren, te digo, si quieren comprar un teléfono en un futuro, y al mismo tiempo les digo, ¿no? Para qué sirve cada cosa y por qué los teléfonos se traban, por qué fallan, que todo. Los teléfonos, ya de muchos años, a veces que los agarras, dices, ay, güey, pues... Le doy clic a la liga que me manda el maestro y tarda hasta un minuto en poder abrir el YouTube. No sé si les ha pasado, bueno, algunos. Lo dice que después se llenó la memoria, que ya no tiene la memoria, ya no tiene capacidad. Exacto, eso ya, esos teléfonos ya llegó a un máximo de la memoria. Y como la programación para celular, para dispositivos móviles, cada vez lo hacen de una manera que requiera más recursos,
por eso se traban ya los teléfonos que, por ejemplo, ya hay teléfonos que hace unos 4 o 5 años, dicen, no, pues mi teléfono jala super a todo dar, jala bien, pero era acorde a los programas que había hace 5 años. Ahorita ya los programas ya son más, más pesados, requieren una memoria RAM más grande, y es por eso que se alentan, y eso también te inducen a que estés consumiendo, ¿no? A que estés comprando cada día un celular más caro y con más capacidad, ¿no? Maestro, la capacidad, la memoria RAM, ¿de qué capacidades hay? Mencionó el 6 y el 8, ¿hay más grandes? Sí, pero ya son los de gama alta, esos ya son muy caros, esos. Solamente que, pues, que tenga la pura lana, pues sí, ¿no? No, pues ¿cuál? Es la de 12, ya son los teléfonos ya de como de 20 para arriba, de 20 mil para arriba, ya los de 12 de RAM más o menos. De 15, 20 mil para arriba. Pero maestro, ya de hoy. Andrés, sí, dígame. Una tablet para las clases, ¿qué marca o cuántos RAMs o qué sugiere? Mira, las tablets, la mayoría es que puedes encontrar muchas muy baratas, pero la verdad dan mucho que desear, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo he tenido varias, yo aquí doy soporte técnico en el curso de la ODG, y la verdad me han traído unas que dices, ay, güey, están regachas, ¿cuánto te costó, güey? No, pues que 3,000 pesos, no, pues sí, güey, o sea, no, o sea, muy lentas, o sea, vienen hasta con 3 de RAM y un procesador muy lento. Yo digo que una tablet más o menos como de unos, pues es que hay que invertirle para que de veras te dé una buena experiencia. Sinceramente, de unos 6,000 para arriba. Maestro. ¿Verdad? Que son caras ya. Más o menos. Más que una. Más o menos como unos 6 de RAM para arriba es lo que te sugeriría. Sí, gracias, maestro. Maestro. Dígame, sorry. Una pregunta. Si un smartphone es lento, ¿es porque tiene mucha carga, mucha información o por qué? Si una qué dijo, perdón, ¿una qué? O sea, cuando el smartphone, el celular es muy lento, ¿es porque tiene mucha carga o por qué? Ah, cuando se alenta. Sí. Mira, pueden ser varios factores, porque ya tiene la memoria casi llena. Pero no debería, pues, porque de todos modos está diseñado para de todos modos aguantar su máxima capacidad, pero realmente está la memoria dinámica, que es como la RAM y la caché, están metiendo, sacando información, y entre ese entrar y borrar y esa es la memoria dinámica, se queda el registro lleno, y cuando el registro está lleno del teléfono se alenta. Cuando un teléfono está así, hay que restaurarlo de fábrica. Restaurarlo como nuevo, o sea que se le borre todo, o sea, hacerle un respaldo, conectarlo con un cable, agarrar el teléfono, conectarlo con un cable a la computadora, a la laptop o algo que tenga, hacer un respaldo de las fotos que has tomado, porque lo demás se respalda automáticamente con el Google Drive, ¿eh? No necesitas los contactos y las conversaciones del WhatsApp, todo se graba. Lo único que no se guarda es las fotos que tomaste con el celular. Eso sí, haces un respaldo. Normalmente no son muchas, o sea, van a ser unas 1,000 fotos, o sea, en promedio, porque ya he hecho respaldos yo de eso. Ya una vez de eso, entras al celular, le das, después les vamos a decir cómo se restaura de fábrica, los restaures de fábrica. Pero antes de restaurarlo, pues tienes que saber tu nombre, tu contraseña de Gmail, o sea, tu cuenta, tu correo y tu contraseña para que se restablezca, si no, no se va a restablecer como estaba. Pero eso es la solución. Maestro. Ajá. ¿Dónde se ve la capacidad de la memoria en el teléfono? Ok. Ahorita les voy a decir. ¿Me estás viendo a mí o estás viendo el escrito? Estoy viendo el escrito. Ok, ahorita vamos a dejar de... ¿Ahora sí ya me ves? Maestro, yo nomás lo veo a usted, pero yo no veo el escrito. Y la señora ve el escrito y no lo ve a usted. No, pero ya quité el escrito, ya me están viendo todos, ¿verdad? Ok.
Voy a entrar con mi celular aquí para enseñarles. A ver, entrar con mi celular aquí al grupo, permítame. No lo tenía. Ay, caray, no lo tengo instalado. Pero el paso es ir a configuración, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Acerca del teléfono. Y luego ya aparece la configuración de fábrica. O de establecimiento. Ay, ¿ya me están viendo dos veces? No, una. Una sola vez, maestro. A ver, ahorita me van a ver dos veces, creo. Ya, ¿verdad? Ok. En una de las dos veces, ¿viste? Ya me están viendo dos veces, ¿verdad? No. No, maestro. No más una. Ah, yo sí me veo dos veces. Ah. Bueno, dele a la flechita que está arriba hacia un lado para ver todos los usuarios. Ah, ok. Sí, ya se ve. Ándale, en una de las otras, la segunda vez donde me veo, ahí voy a compartir. Ay, caray, no. Bueno, en fin, entras a, te voy a decir... Después en otro video, después en otra clase les digo cómo se hace eso, pero entras a configuración, que es el engrane. Ajá. Más o menos así. Es el, bueno, en este caso es el engrane. Ajá. Es engrane, ahí le das clic. Y le das en... Bajas y hasta donde encuentres... Acerca del dispositivo. Acerca del dispositivo y ahí vas a ver todo, ¿no? ¿Qué procesador tienes? La memoria RAM y todo eso. Y ahí vas a ver si tienes 4, 6 o 8. Que es, ahorita ya todos los teléfonos tienen 4, 6 o 8. O sea, normalmente ya 4, 6 o 8. ¿Sí? Es el promedio normal de un teléfono ya de unos 2, 3 años hacia acá. Ya los de 2, ya no, pues ya esos ya no aguantan, la verdad, ya no sirven de mucho porque se alentan. Y ahorita pues ya de 4, pues ya hayas de 4 y 6, hayas muchos muy baratos, ¿no? Hasta de menos de 5,000 pesos, sabiendo buscar y uno que más o menos se defienda bien. Ok, gracias. Bueno. Eso está cuanto a la memoria RAM. Ahora vamos a ver el siguiente dato. Vamos a compartir. Ok, otra vez el escrito. Ahora sigue el procesador. Bueno, el procesador es un péndulo junto con la memoria RAM. Tiene que haber un equilibrio entre los dos, ¿no? No puedes, bueno, realmente pues no puedes encontrar un teléfono que tenga un procesador poderoso y poca RAM, la verdad, es acorde más o menos como te lo vende el fabricante de los celulares. Es acorde de la RAM con el procesador. O sea, un procesador súper poderoso no te van a poner 2 de RAM. O 4 de RAM, no, te van a poner 12. 8 de 2, de 12 a 8. Más o menos por eso digo que se guíen. Bueno, yo me guío para ustedes, pues, que se guíen un poco más por la RAM, ¿no? Que con el procesador. Y también hay dos clases de RAM, una RAM de velocidad normal y una de velocidad alta. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí puse el Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 888, este es de gama alta, es poderoso, 5G. ¿Verdad? Pero para el uso que ustedes la usan, pues no, pues cualquiera que tenga 6 de RAM, yo creo que sí le sirve. ¿Verdad? Porque el uso ya del procesador así chingón es como para transmitir en vivo. No sé si has visto que
sobre todo los chavos ahorita que agarran el Facebook o el TikTok o el YouTube, ¿no? De que vamos a transmitir en vivo desde donde estamos ahorita en un concierto o estoy en la plaza fulana de tal o estoy en un partido de fútbol o estoy viendo algo, una pelea entre personas y se ponen a transmitir en vivo desde el Facebook, desde ese. Eso es la capacidad del celular ya de un procesador más grande que acepte 5G y todo eso y que pueda transmitir en vivo y grabarte y grabar tu voz y grabar muchos procesos a la vez. Eso ya tiene un procesador grande. O los muchachitos pues que les gustan mucho los videojuegos en el celular, ¿no? O sea, cuenta que ya es que hay muchachitos que están ahí disparando, ¿no? En el celular ahí. Tienen un juego como de guerra ahí, de puros disparos, ta, 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 ta. Esos jueguitos pues requieren mucha demanda de recursos del celular y para eso necesitan un celular de alto desempeño, ¿no? Pero para uno que no juega ni nada, pues cualquier celular que tenga de 6 de RAM para arriba, no hay problema que casi pues, que usarte. ¿Edad? ¿Verdad? Perdón. Maestro, sus órdenes. Esa es la memoria RAM, pero eso que dice que de 64 gigas, que de 128 gigas, eso es otra cosa, ¿verdad? Ah, sí, ahí vamos. Okay. Ahora vamos a la memoria interna. La memoria interna es donde se guardan todos los datos, donde se guardan las fotos, donde se guarda pues, todo el sistema operativo, las películas, los videoclips, todo nuestro contenido de WhatsApp se guarda en la memoria interna. Eso, pues normalmente yo digo que como ya hay un almacenamiento en la nube, que siempre se nos llena, pues 32 es el mínimo, no acepten un teléfono de menos de 32. Ahorita, pero ahorita ya lo normal es de 64 y 128. Ahorita casi no encuentras menos de eso ahorita. En eso no hay problema, ¿verdad? Lo ideal sería que aparte de los 64 que tuviéramos, como se ve aquí en la foto, una expansión. Una tarjeta de micro SD para aumentarle la memoria, para tener ahí, para cuando quieras restaurarlo de fábrica, como les he dicho, ahí hagamos un respaldo en esa tarjetita y ya lo restaures y ya en la misma tarjetita se queda ya el respaldo, ¿verdad? Entonces, bueno, desde que compra uno, introducirle esa tarjeta, la tarjetita esa, para aumentarle la capacidad. Pues no desde que lo compras, desde que dices, ay, güey, pues no me ajusta la capacidad que tengo, dice que se llena, pues, o tomo muchas fotos, o me gusta ver películas en el celular y las descargo, o muchas canciones de Spotify las guardo, las descargo mucho contenido y no me ajusta lo del teléfono, pues le meto una memoria. Pues normalmente, por ejemplo, si tienes 128 de almacenamiento interno, se llama así, pues no necesitas la memoria, o sea, ya eso te sirve para el teléfono, yo creo que es suficiente. Y ya casi todos los teléfonos tienen eso, 128 más o menos, para ahorita de 2022. No sé cuánto tenga tu teléfono, ¿verdad? 64, creo. Ah, 64 y 128. Ya se me está llenando. Pero lo malo de esto, de la tarjeta, es muy útil, pues, el tener la opción, pues, de que si quieres, agregarle la tarjeta de micro SD, se llama, que la pudiera tener, pero ya los fabricantes ya casi no fabrican con esa capacidad los teléfonos, ya los hacen que no tengan eso ya. No, la mayoría de teléfonos ya no vienen con la opción de la memoria. Para ampliarle. Ya no viene con eso, nada más los teléfonos de gama baja, esos que tienen como 2, 3 gigas de RAM y esos, esos más chiquititos que venden en el Oxxo y esos. Ajá. Eso sí bien, eso sí no fallan, eso sí los fabrican todos con la opción de meterle esa memoria. Pero ya un teléfono más o menos de gama media, así como el que yo tengo, como el que ustedes tienen, gama media o alta, ya no viene con esa capacidad. No, ¿verdad? Sí viene. Sí vienen, pues, pero la mayoría no. O sea, como un 70% ya no. Por eso yo siempre cuando compro un teléfono, bueno, lo compré hace como 3 meses, yo me fijé en dos cosas porque, perdón. Ay, disculpe. En dos cosas que, bueno, que casi no tienen los demás teléfonos, que sea como de gama media para arriba,
que tuviera entrada de audífono, que ya muchos teléfonos tampoco vienen. Les aseguro que la mayoría de ustedes ni tienen, ¿no?, la entrada de audífono. Maestro. No, yo no tengo el audífono. Ya no viene tampoco con entrada ni de audífono ni de micro de la memoria. Y yo, pues yo sí busco que de preferencia lo tenga, ¿eh?, la entrada de audífonos y la entrada de micro SD. Sí hay teléfonos, pero son cada vez más escasos. Sí. Uh-huh. A sus órdenes. Maestro, yo uso la tarjeta USB nada más para las puras fotos. Ah, ya exacto, para hacer un respaldo, ¿no? Eso, para eso yo también la uso, sí, con mi teléfono. Y, bueno. Ajá. Y no, ya bueno, la saco y ya la guardo. Ok. Maestro, para meter esa tarjeta que dice adicional, ¿se tiene que hacer un reseteo del teléfono o nomás con el simple hecho de que entre a la tarjetita ya está adicional la memoria? No, esa memoria en cuanto la metes, o sea, la compras, se pone de normalmente donde viene la tarjeta SIM, ajá, ahí a un ladito, ahí se pone, ahí como se ve en la imagen, no sé si la estás viendo. Dice sí, SIM no viene a una como Samsung. ¿No ves las imágenes? A ver, te lo voy a poner. Sí. ¿Ahora sí lo ves? Ahora sí. Maestro, bueno, ¿pero es una abertura especial o es ahí mismo donde va la tarjeta? Donde va el SIM de Telcel, la tarjeta GSM. Así más o menos lo pones y lo empujas y listo. Ah, ok. Gracias. Ahí lo... Después, en otra clase vamos a hacer eso. Voy a meterle una memoria a mi celular para que ustedes vean cómo se hace más o menos. Para que... Sí, pero danos un... ¿Cómo le va? Uh-huh. En otra clase lo vamos a hacer. Uh-huh. Una vez introduciendo la memoria... te va a decir, el teléfono detectó un nuevo dispositivo de almacenamiento, una SD. ¿Desea formatearlo? Le dices que sí, y ya lo formatea, hace un proceso de formateo para que sea ya, se incluya dentro del celular y ahí lo uses como almacenamiento. Y te va a decir que sí. Pues varias preguntas, pues, pero yo les voy a decir cómo, ¿eh? Pero, muy bien. Pero es fácil. Nada más meterle el piquito ese ahí para que abra la bandejita del, de la SIM. O un clip. Uh-huh, un clip, exacto. Otra cosa importante a tomar en cuenta en los celulares es el diseño, ¿no? Porque pues, hay teléfonos así medios federales, es lo que dices, ay, güey, eso está bien federal. es chingón, pero está medio federal, ¿no? Sí, o sea, que tenga un teléfono que se ve más estético, pues se ve así con los biseles menos marcos. Casi todo el teléfono es pantalla, brilloso de un lado, y pues eso ya es gusto de cada persona, ¿no? Maestro, si compro un teléfono de 8,000 pesos, luego voy a los tacos y me lo roban. Pues sí, está mejor que esté feo. ¿O sabe qué le haga para que no le... Si va a comprar un teléfono bueno, ¿sabes qué hagas? No, ponle una funda, no, una funda fea. Ah. Ya con la funda gacha va a decir, no, ese teléfono está regacho, no se lo vamos a robar. 100 pesos. Mejor la dejamos este otro. Una funda fea, o sea, muchas veces sí le hacen, tienen teléfonos así buenos, pero con una funda toda fea, y pues no, ya ni llama la atención, nah, ese teléfono está gacho. Ha de traer las pinzas. Pues sí, imagínate, le pones una funda acá como de muchos. He visto que hasta de acero inoxidable acá brilloso, y acabado espejo, y es, ay, güey, y pinche teléfono gacho, y a veces se lo roban, ¿eh? Pues el diseño de que la pantalla, que todo, que tenga buen sonido, ¿eh? Sobre todo, pues por ejemplo, a mi mujer le gusta, de las cosas que más le gustan del celular es que se oiga. Como oye mucho contenido así hablado, pues está haciendo algo y tiene su teléfono escuchando ahí de esos videos de YouTube de religión, de temas de profundidad, y está oyendo mientras está haciendo otra cosa. La serie es. No, más bien algo que nomás está escuchando mientras está haciendo otra cosa. Okay. Todo, la serie se ocupa todo, tener todo el... Estar al 100%
Y que se oiga bien, ¿no? Para la música y todo, que el teléfono solo dé un buen sonido, ¿no? Para ellos es muy importante. Pues para alguien, para otras personas, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? De checar más o menos o ver en los comentarios, por ejemplo, si lo van a comprar en Amazon. Había una sección de preguntas y respuestas. Hay que preguntar si para ti es importante la cámara, eso hay que preguntar, ¿no? Y ahí ves los comentarios de las personas. Ahora sigue la batería, ¿no? Pues, fíjese que las Oiga, baterías cada maestro, vez. Ajá. ¿qué marca es su nuevo celular y cuánto le costó? Digo, como una referencia, ¿eh? No, no por saber cosas Ah, este me personales. costó. Bueno, para mí, mi marca. Bueno, mis marcas favoritas de celulares, yo creo que he tenido varias, pues la Motorola de América, bueno, de las normales y OnePlus, es OnePlus el mío, y OnePlus. Motorola y OnePlus, yo recomiendo. Es una marca china de prestigio, como Huawei, visto que ya quebró, bueno, ya está quebrando, se está yendo a la baja. Eran buenos teléfonos, pero ya no conviene comprarlos. El que tomó el lugar de Huawei, o sea, es más o menos de ese No nivel, sé es yo el. cómo, ¿Mande? pero ¿qué modelo de Motorola es? No, no, el mío es el OnePlus. Se llama OnePlus mi teléfono. También es Pero chino. también es chino, pero Gama pero alta. de pues no gama alta, o sea, de marca de marca buena, pues no de no marca pues chafa, pues está más o menos. Y me costó pues 5.300 pesos. Pues gama media, pues. Pero sí toma O buenas sea, fotos. Saca buenas fotos, resolución, buenas fotos. pues fíjese que no tanto, o sea, se defiende, pero no, pero pues a mí no es tan importante casi las fotos, a mí que no tenga ningún bugs. Para ahí vamos de ahí de los bugs, o sea, que haga cosas inesperadas, como cuando llamas, se apaga la pantalla y ya no la puedes prender, o hace cosas y se traba el teléfono y ya no puedes, ya no reacciona hasta que lo reinicias, o sea, hay Sí. teléfonos que hacen esos bugs, no sé si les ha pasado. Sí. Y yo para eso, que no haga cosas inesperadas, pues de que, ay, que falla esto, que falla la conexión, se desconecta, o sea, todas esas cosas hacen los teléfonos chinos, la mayoría lo tienen, pero este no, este jala al 100% de todo eso, no falla en nada. Es el OnePlus, yo Y nunca lo había escuchado, maestro. El OnePlus, pero nada, es el. voy a. No, es que tiene poco en México, pero ya con el tiempo van a ir entrando, así como el Xiaomi se va a ir metiendo Ah, okay. y se va a hacer famoso ya como el Xiaomi. Okay. Yo también he tenido Xiaomi, pero no, la verdad que no los recomiendo al 100, los recomiendo al 80%. ¿En dónde lo compró? Perdone. En Amazon. Maestro, ¿y cuál es la vida media de una batería? Ah, eso íbamos. Mira, algo que también hay que resaltar, pues es la batería, ¿verdad? Del celular. Por ejemplo, ahorita ya la medida, el punto medio ahorita del celular es de, bueno, este número a lo mejor no significa nada para ustedes, pero igual este manual se los voy a dar, ¿eh? Para que después lo vean, ¿eh? Es de 4.500 miliamperes, o sea, 4.500 miliamperes es una medida de energía en una batería que más o menos te dura un día completo bien, en una pantalla normal. Eso yo pienso que menos de 4.500 no acepten un teléfono porque después da mucha lata. Si de nuevo te dan un día, pero ya después con el tiempo se va desgastando la batería y ya te dura menos. Y Sí. si de nuevo no te aguanta el día, pues ya de usado menos, ya después de 6 meses ya no te va a aguantar nada la batería. Por eso que sean de 4.500 hacia arriba, ¿no? O sea, 5.000, 6.000 hay, pero. Pero ese es el mínimo requerido y las baterías pues cada vez se hacen mejor, ¿no? Cada día duran más, son más ligeras, son más. Oiga, Tienen mejor perdone, desempeño. ¿qué memoria interna tiene su nuevo teléfono? 128. 28. Y ahora vamos, bueno, desde baterías pues ya está, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente característica que es la más cara de un celular, o sea, la cámara.
La cámara es lo más caro, o sea, un teléfono que toma fotos de noche súper buenas, que toma fotos de calidad, es el más caro. Esa es la característica que cuesta más caro en un celular. O sea, un teléfono que tome fotos acá impresionantes, pues es un teléfono que vale más de 20 mil pesos, más o menos. Aunque de repente puedes encontrar algún teléfono de marcas chinas, así que valga menos, ¿verdad? Pero normalmente uno normal, así que de marca de prestigio normal, que tome unas excelentes fotos, sí, yo creo que de 20 para arriba. No creo que haya uno de menos. Maestro, tenía un Sony Xperia con muy buenas cámaras, 31 me parece, pero se calentaba mucho, por eso lo cambié. Y de hecho ya no existe la marca Xperia. Uh-huh. Pero de todos modos era caro la Xperia. No, pero yo me refiero a un teléfono, ¿cómo saber si un teléfono es bueno? Es que un teléfono de cámara buena, pues así, ¿quién está aquí? ¿Cómo se llama? ¿Tú, Moni? ¿Cómo? ¿Malena? ¿Quién tiene el iPhone? No, yo no. Ah, ya se salió. Por ahí aparece. ¿Bazán? ¿O cómo se llama? Ah, pues la compañera que tiene el iPhone, por ejemplo. Un teléfono así de gama alta que tenga una cámara, pues solo Samsung y Motorola, digo, Samsung y iPhone tienen las mejores cámaras. Eran los Huawei antes, pero ya casi, pero pues ya no, como no tienen servicio de Android, pues ya no. Creo que el OnePlus también ya tiene la tecnología Leica de cámaras. Hace cuenta que de noche tomas foto a una persona de noche y la foto sale mejor, sale más iluminada que como la ves con tus ojos. Eso es una cámara de gama alta. Maestro, hay unos teléfonos que dicen tres cámaras. O sea. Sí, eso iba. Y ya más o menos a estas fechas ya pues un teléfono que ya nomás tenga una cámara, pues no conviene, ¿verdad? Porque aquí lo ideal es que tenga tres cámaras, como ven aquí. Estas dos imágenes que ven aquí son teléfonos con tres cámaras. Una cámara es la normal, la que estamos acostumbrados de la foto. La otra es para profundidad, para desenfocar o enfocar a distancias más largas. Y la otra cámara sirve como lupa, se llama lente macro. Después les voy a decir cómo, pero hay en la misma cámara, si sabes moverle, lo puedes usar como lupa, la cámara del teléfono. Oh. Hazte cuenta que puedes hacer como una lupa o microscopio que te puede aumentar muchas veces así. Unas letras súper chiquititas las puedes aumentar mucho. Si no tienes nada a la mano, tu celular sirve como una lupa. Sí, mi teléfono tiene esa lupa. Es muy, muy útil. Ah, sí, es lo que le digo. Y eso se debe a una de las cámaras que tiene el teléfono, de las tres. Normalmente son tres. Les digo, una para que se llama la macro, que es la para aumentar. Es como lupa o microscopio. La otra es para distancias y la otra la normal. Y entre las de distancias también es para noche. O sea, también sirve para tener dos ángulos para que de noche se vean las fotos muy buenas, ¿no? Pero teléfono, es lo más caro. ¿Las tres cámaras, su teléfono? Sí, claro, las tres cámaras, sí. El mío nomás tiene una. Para la lupa también puede bajar una aplicación, ¿verdad, maestro? Así es, pero ¿qué teléfono es el de usted? El Nokia. Nokia S3. Ok. Ay, no he usado ese Nokia, pero normalmente en la cámara tomando la foto ahí viene una opción de una florecita. Oh, sí. Ahí viene una opción como de una florecita entre las funciones. Más o menos el macro siempre se representa así como una... que dice noche, video, retrato, más, y ahí viene macro, que es como una florecita, ahí busque la opción. Y ya no les digo, ahí busque la... Pero en otra clase les voy a enseñar eso de la macro, cómo activarla, pues en varios celulares, no, pues les digo cómo lo hagan. Bien, pero sí, es buena, es una útil opción esa, ¿no? Para muchas cosas. Por ejemplo, yo que ya estoy medio cegatón en las letras chiquitas, pues sí, lo uso mucho, ¿verdad? Yo no veo letras chiquitas. Sí veo bien a lo lejos, sí. Y de noche, pero las letras chiquitas ya no puedo.
Pero me resisto, pues, a usar mis lentes. A ver si no me quedo peor. Ahora sigue lo segundo más caro de un celular, es la pantalla. Normalmente, pues, mira, entre más le inviertas a una pantalla, pues, es mejor, ¿no? ¿En qué se ve la mejoría de la pantalla? Pues, que tus fotos se ven más nítidas y todo, pues. Y de que cuando estás en la calle, le pega la luz del sol a la pantalla del celular y de todos modos ves perfectamente el celular sin problema. Y un teléfono que tiene una pantalla no tan buena, así como de gama baja, pues no, ya nomás le pega el sol y ya no ves nada. No ves absolutamente nada del teléfono. Le pones la mano para tapar y ver. No. Mensaje. Fotos. ¿Mande? No puede uno tomar fotos porque no se ve nada. En algunos teléfonos. O leer. No, ni siquiera leer. Haz de cuenta que te llega un WhatsAppazo y te está pegando la luz del sol de lleno en la pantalla y no ves. Sí. Pero hay teléfonos que tienen tecnología Super AMOLED o OLED. Son dos, la OLED o la Super AMOLED. La Super AMOLED es de Samsung y la OLED es de LG. Casi todos los teléfonos se basan en eso y el iPhone, que es el Retina Display. No, era el Retina Display, ahorita creo que es el OLED también. Ese tipo de pantallas, pues, tienen un brillo así como las pantallas de casa que antes eran como las de plasma, que le decíamos de plasma. Que tenían un brillo chingón, pero pues no, pero sus pantallas se descomponían de volada, ¿no? Por eso ya ni las venden. Pero estas sí son duraderas, ¿verdad? Tienen un brillo muy, muy bonito, pues, o sea, sobre todo cuando hay mucha luz se ve igual de bien. Por eso yo creo que ahorita la mayoría de la gente ya usa mensajes de audio, ¿no? Aún en WhatsApp. Bueno, pues depende. Yo creo que sí se usa mucho el escrito. Sí, se usa mucho el de texto. Sí, sí se usa mucho porque a veces, si estás en algún evento o algo, no quieres molestar, pones puros escritos. Porque si pones el audio, ahí van a ir todas las majaderías o algo. En algo serio, ¿verdad? Y normalmente, pues, una pantalla más o menos de buena calidad, pues, sí, tiene una mejor experiencia táctil, ¿verdad? Pero ya para estas fechas, ya una pantalla normal es la IPS, que es la de batalla. Ya una IPS de este año 2022, ya tiene una tecnología muy buena, que hace cuenta como una OLED, una AMOLED de hace 3 años. Ahorita una IPS, que es la más baja, ya tiene la misma experiencia que una de gama alta de hace 3 años. O sea que ahorita eso de la pantalla, pues no. Pues no sé, no vale mucho la pena, ¿eh? Meterle, comprar uno que tenga pantalla más buena, pero sí, vas a tener. Otra pregunta. Y normalmente, dígame. Esto, la pantalla, por ejemplo, para los que no tenemos buena visión, la letrita ya viene programada porque, no sé, hay algún donde se pueda hacer más, o sea, lo más grande el tamaño de la letra. Claro que sí, es muy fácil. Claro que sí, ahorita después de esto les voy a decir cómo. Te voy a decir cómo. La fuente. Ok, y normalmente ahorita ya todas las pantallas más o menos tienen un promedio de 6 pulgadas. O sea, es un tamaño pues considerablemente pues grande, pues, porque pues antes estábamos más acostumbrados a pantallitas más chiquitas, ahorita ya el mínimo es de 6. Bueno, no, el promedio más bien es de 6. Es un tamaño muy bueno, ¿no? Y para ver casi todo el contenido, ¿no? Pero pues eso de la pantalla es un parte del teléfono, pues sí. Sí. Maestro, el tamaño de la pantalla no baja, no descarga la batería. Sí, entre más brillo, pues se descarga más la batería y entre mejor tecnología, pues también gasta más. Eso sí. Si tienes una pantalla OLED o AMOLED Plus, eso, Super AMOLED Plus, sí, sí, sí se gasta más la batería. O el iPhone, por eso no dura. Porque tiene una pantalla muy buena y gasta más la batería. En cambio, la pantalla IPS, mi teléfono tiene IPS, la verdad. Y sí, sí veo que dura más la batería en la IPS. Y el otro que les enseñé, uno brilloso, el otro teléfono azul, este sí tiene Super AMOLED.
Pero este teléfono azul que les enseñé ahorita, este es mi teléfono anterior, era uno de marca china, es un Redmi de Xiaomi. Este sí es de gama alta y tiene pantalla AMOLED Plus y muchas cosas. Y sí veo la diferencia entre los dos y sí, sí es mejor pantalla, pero le dura más la batería al otro. Pero ahí se compensa. Y ya por último, les voy a dar este escrito, pero aquí viene el precio calidad de un teléfono, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, aquí viene una página, ¿verdad? Qué móvil. Ajá. A ver, vamos a ir a esta página. ¿Qué están viendo ahorita en mi pantalla? ¿Cuánto te quieres gastar en tu próximo móvil? Ándele, ese aspecto viene esta página, que es muy importante para ver su teléfono, más o menos en qué falla y todo. Aquí te da una reseña básica de lo que debe saber un teléfono. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice su modelo de teléfono? O algo, o el que quiera comprar, digo, yo quiero comprar este, yo de aquí. Yo tengo Motorola. ¿Qué? ¿Moto qué? Es o alguien que se sepa su... No, el apellido no me lo sé. O por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. A ver. Si veo en Amazon o en la tienda de Aurrera o en Electra o en Telcel que me venden un teléfono y dicen, ¿será bueno o no será bueno? Y dices, ching, pues no sé, güey, si será bueno. Pues tiene 6 de RAM, pero no sé bien. A ver, pues entran a esta página y ponen el modelo de celular. Por ejemplo, un Moto G60, que es como el de gama media. Aquí, Moto G60. Aquí ya viene los datos del Moto G60. Dice, en un precio de entre 4 y 7 mil pesos, depende de donde lo compres. Perdón. Un promedio de 8 de calificación. Dice que tiene un procesador Snapdragon 230. No, eso no importa, ¿no? ¿Cuánto de RAM? A ver, ¿cuánto de RAM? Aquí viene, búsquenle. ¿Quién lo encuentra? A ver. Maestro, es que yo sigo sin ver la pantalla, nomás lo veo usted, pero no sé por qué. A ver. Es como esta pantalla, una página donde ves todos los teléfonos y qué características tienen. Y aquí dice que tiene 6 de RAM. 6 de RAM. Un teléfono 6 de RAM, 8 de calificación. Y aquí dice lo bueno y lo malo. Lo bueno, tiene buena batería, buena calidad de cámara, calidad de pantalla buena. Lo malo, fotos nocturnas malas, problemas para jugar y sin radio AM/FM. Y lo importante, le damos aquí dice que con Movistar 4G agarra todas las bandas, no agarra ningún 5G, es lo malo, y todas las 4G de todas las compañías, que sería Movistar, AT&T, Telcel y Altán Redes, agarra todas las 4G, pero no tiene cobertura 5G. Aquí te da un resumen si el teléfono te va a funcionar con tal o cual, te da en esta página. Es importante que la chequen para cualquier teléfono que les quieran vender o que vean en oferta en alguna página, así como Mercado Libre o Amazon o algo. ¿Cómo se llama la página, maestro? Les voy a mandar el documento de todo lo que hemos visto hoy, y al final del documento viene la liga para llegar ahí. Se llama Key Mobile. Es Key Mobile o Key Mobile. Es una página de una página donde ves todos los teléfonos. Por ejemplo, vamos a poner el OnePlus, el mío, el que tengo yo, es este. Aquí dice pues que tiene 8.1 de calificación, 8 GB de RAM, 128 interno, agarra todas las bandas. Aquí dice que agarra todas las 5G, todas las 4G, todas las 3G, o sea que no va a tener problema de conexión. 5000 miliamperes de batería, o sea, tiene una batería aceptable.
Y Android 12, importante, pues que tenga la última actualización de Android. Y pues aquí, pues es el promedio, ¿no? 8.1 de 10, ¿no? Pues tampoco es excelente, pero para el precio que se compró, pues está bien, ¿no? Aquí donde viene acá al lado los precios, ¿verdad? Dice que de 5 mil y tantos para Inconveniente. arriba, ¿verdad? Maestro, Ajá. para eso del radio no hay problema porque baja una aplicación de todos los radios, se agarra todas las radiodifusoras de México. Ah, pero haz de cuenta que si tiene lo del radio nativo no gasta datos. Ah. Haz de cuenta que nomás le pone los audífonos y, o bueno, o no, o sea, a veces sin audífonos, agarra estaciones de radio sin consumir ningún dato, ni un solo mega. O sea, Ya. nativamente es como un radio, haz de cuenta, en modo radio. Pero el otro programa sí te gasta menos, o sea, no se quiere gastar uno los datos, ¿eh? Maestro. Y ya por último dice de este teléfono, lo bueno y lo malo, aquí viene, ¿verdad? Andamos hacia abajo. Lo bueno, diseño, carga de 33 watts, o sea, ah, eso no vimos, ¿verdad? La carga. Más o menos si ¿sí entienden eso, la carga de los watts? Más o menos ahorita Menos tiempo. un promedio de carga de watts es como de unos 18, 20 watts ahorita en un promedio de teléfonos. Y carga rápida. 120 Hz de pantalla, 8 de RAM y batería, eso es lo bueno. Lo malo, que la pantalla es IPS y el precio, pero bueno, ya bajó. Yo creo que. Pero igual, es un ejemplo, ¿no? De algún celular. Ustedes ahí de tarea me van a buscar cada uno su teléfono. Aquí en el Key Mobile, en la página Key Mobile, cada uno va a buscar su teléfono y para la siguiente clase les voy a preguntar qué tiene su teléfono. ¿Sale? Muy Y bien, maestro. nos manda la página, ¿verdad? Sí, les voy a mandar el documento. Lo voy a poner, ¿eh? Es Este española, ¿no? documento, este es española la página, sí, exactamente. Porque a veces vienen euros, eso. Mira, todo esto que vimos, que están viendo aquí en mi pantalla, al final. Se los voy a mandar ahorita. Aquí al final viene la página, dice https://www.kimmobile.com.es. Sí la ven aquí, ¿verdad? Aquí es Maestro, donde me viene tengo el que precio. retirar. Me tengo que ir con el médico. Tengo cita. Correcto, correcto. No, pues cualquier cosa Gracias. se lo mando por el WhatsApp. Cualquier cosa le mando todo por el WhatsApp. Sí, muchas gracias, maestro. Sí, Hasta con luego. cuidado, que Gracias le a vaya todos. bien. Bye. Maestro, Bien, ya les. Ajá, sí, a sus órdenes, sigan. ¿esta es la página que hay que buscar? Sí, ahorita les voy a mandar el documento. Se los mando por el WhatsApp, yo creo, ¿verdad? Este documento. O bueno, les voy a mandar la liga por. De una, aparte del documento, les voy a mandar la liga por el WhatsApp. O para que lo abran, ya sea de preferencia, pues en la computadora, porque. Se me hace mejor verlo en la computadora que en el celular. Nos gastamos menos la vista. Bueno, aquí les voy a mandar eso del smartphone. Bueno, pues ya les mandé aquí la liga de esa página donde checas por modelo o si quieres buscar un teléfono, pues ahí vas viendo las características, ves lo bueno, lo malo, los gigas, todo eso, ¿no? Y más o menos en el monolito que les dije, más o menos les dan una idea, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Vamos a dejar de transmitir. Ahora sí ya me veo, ¿no? Muy bien, entonces. No sé si ese documento, pues, que acabamos de ver, se los mande por correo o por WhatsApp. Yo quisiera que vaya por WhatsApp. Ok, pues estamos enviándolo. Quien lo quiera por correo, se lo puedo mandar por correo, nomás me pase su correo, ¿eh? ¿Pesado? No, no, es menos de un mega. Ah.
Nada más escríbame su correo y después, terminando la clase, todos los que me pongan ahí su correo se los envío. Ok, gracias. Nada más okay, escriba gracias, el correo maestro. En el WhatsApp. Gracias. Okay. A ver, ¿qué íbamos a ver ahorita? Pero se fue, ¿verdad? El que se fuera, el que me dijo que le dijera cómo ver el... Pues mira, este era mi teléfono anterior, ¿no? Era un teléfono que compré, que me lo trajeron por paquetería de China, que es de gama alta. Este me costó 8,000 pesos. Y de China, o sea, arriesgándome a que la paquetería y se perdiera y todo, pero pues me llegó, ¿verdad? O sea, aquí en México, pues ya tiene un precio como de unos 12,000 pesos. O más, ¿no? Pero no sé. No, pues no, ni se vende, la verdad, este modelo no se vende aquí. Pues no sé cuánto costaría, pero a mí me costó 8,000 pesos. Tiene cámara Super AMOLED, pantalla Super AMOLED, tiene cámara que toma fotos de noche, o sea, sí es de gama, tiene una buena experiencia y todo eso. Pero lo malo de esos teléfonos de versión de China, tienes que meterles programas para que se ponga todo en español y lo que no se pone en inglés, salen de repente letras chinas, eso ya me enfado, la verdad. Por ejemplo, aquí le das hacia un lado y como ven ya empiezan a salir letras chinas. Empiezan a salir un montón de cosas en chino. No me agarra muy bien las redes más que la de Telcel, no me agarra de otra. Y no, y tiene muchas fallas que no se adaptan a los teléfonos como estos teléfonos de aquí, como este, pues que es de gama como media más baja, pero pues este no me falla en nada, o sea, todo funciona a la primera. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso. Alguien me preguntó que algo, ¿no? Que íbamos a que le explicara algo después de ver la presentación. ¿Quién era? Yo. Ah, sí, ¿qué me dijiste? Perdón. Referente al tamaño de la letra. Así la letra. Tamaño de la letra, muy bien. Permíteme, vamos a entrar. Para eso vamos a entrar en este. Ay, disculpen, es que se me fue la onda con mi como ven, ya me ven otra vez, ¿verdad? Sí. A un lado. Ok, ahí vamos a, voy a compartir pantalla y ahora. Es que no, la verdad, no, yo nomás uso el Google Meet en el Zoom, no le. En el Zoom no le, no sé cómo hacer. Pero bueno, mejor lo voy a. Mejor les digo así. Entra ajustes. Lo está haciendo ahorita, está ahorita con la computadora usted, ¿verdad? Sí. Entonces agarre su celular y vaya al engrane de ajustes. Pantalla. No, creo que es pantalla, sí. ¿Qué marca su celular? Es este Motorola. Ah, Motorola, muy bien. Creo que es pantalla y ahí vas no sé si ahí en pantalla venga eso, o personalizaciones. Tamaño de texto y de visualización.
Es que en cada teléfono es diferente. No sé si tú, Carlos, ahí te venga. Tengo, me puedo meter a configuración. Es que no tengo un Motorola a la mano para decirte cómo, pero es que la interfaz de mi teléfono es distinta a la tuya, pero más o menos ahí en ajustes, o alguien que tenga Motorola que vea esa opción, o cada uno. Aquí tengo pantalla. Pantalla. Y ahí dentro de pantalla, ahí viene, entre las opciones, viene modo oscuro o algo así, ¿no viene? ¿No? O brillo. Dice nivel de brillo, luz nocturna, brillo automático y fondo de pantalla. Modo diurno, dice. Ajá, tamaño de letras también abajo. Modo de lectura. O, ¿sabes qué? Dale. Mira, Tamaño de texto, maestro. ¿Dónde dice en texto? ajuste. Tamaño de texto. Tengo tamaño de fuente, tamaño de pantalla. ¡Ey! Ese tamaño de fuente. Ahí dale. Ok, listo. Y vale, ahí te va a decir el tamaño, los tamaños que hay, ¿no? Te va a decir más grande o súper Pues grande, ¿no? tengo la rayita en lo más grande. Ah, ¿lo tienes en lo más grande? Sí. Ah, pues ya hasta ahí llegó. Es que no tengo un Motorola para ver, ¿eh? Para estar viendo. Si tuviera, pues sí, de aquí lo haría, pero. Ok, entonces ese es el tope que tengo. A ver, enséñame tu celular, las letras en el WhatsApp. Ay, bueno, aquí. Así, pues, muéstralo así en la cámara. Ah, no, pues sí tienes buena. De ese tamaño, texto de muestra, maravilloso, amado Dios. Ese es el tamaño, ¿no? Que ves en el WhatsApp, más o menos. Ah, pues es un buen tamaño. Yo creo que sí va a ser lo máximo. Es que yo cuando lo compré, pues como yo no tengo muy buena visión, siempre he pedido buscar por la letra más grande. Me Entonces mandan. te recomiendo. Ah, para eso sí, pues entonces para la siguiente que compres te recomiendo que, bueno, no sé en cuánto tiempo, pero pues uno de 6.7 pulgadas, casi pegándole a las 7 pulgadas, ese es bueno, ese es un tamaño excelente para alguien así. Por ejemplo, en el caso de mi mujer también que no ve muy bien así de cerca, pues bueno, compramos pues un celular así más o menos de pantalla grande. Y sí se hacían las letras muy grandes, ¿eh? Era un Redmi 10 Pro. Muy bien, Ese es. pues sería para el próximo celular. Sí, pues sí, nomás para que sepan más o menos, es una idea, que se den una idea más o menos de para la próxima con el escrito que les voy a mandar y todo, que ya Maestro, más o menos se den una idea. tengo como un año y medio con este celular. ¿El promedio Ajá. de vida es de 2 años o qué dijo? Pues más o menos, sí, ya los hacen así como que. Es que es depende. Por ejemplo, ustedes, pues, que no le dan tanta carrilla, pues sí les dura más, pero más o menos es un promedio de 2 años para un chavo, ¿no? Que lo traen chinga el teléfono, ¿no? Pues ya alguien como ustedes, pues como yo, pues ya lo cuidamos más, ¿verdad? Ya estamos más grandes, pues. ¿Sí? Yo tengo 45 años, pues yo ya no puedo ni nada de eso, ¿no? Pero pues un chavo, pues sí, o sea, está todo el día ahí, pues eso sí le dura menos, ya tanta carrilla. Ya. Pero sí, pues a ti te puede durar hasta unos 3 años o más, no sé. Correcto. Y como 20, ¿no? Y como 20. Sí, pues es que ya uno cuida más, o sea, ya entre más grande esté uno, pues ya cuida más las cosas, pero más o menos ya están diseñados para durar 2 años, pero con la carrilla de un chavo, pues. Sí. Quieren siempre el último modelo. Y no les dura nada, yo no sé para qué quieren tanto, tanta tecnología si no les dura nada a los muchachos ya. Nuestro Pero. Ajá, sí, comentaba dígame. nos comentaba que le enviáramos nuestro correo porque yo se lo acabo de mandar. Claro, ya me mandaron 4 su correo, ¿eh? Con eso ya yo les mando, ahorita acabando la clase, lo primero que hago es mandarles el documento, ¿no? Para que lo vean por correo electrónico.
Pues es un correo normal y les van a mandar el manual de el manual oficial del uso de smartphone. Ah, qué bueno, maestro, eso es importante. Uh-huh. Aunque bueno, es de hace como 3 años y pues ya quedó medio obsoleto, pero tomo el smartphone. Pero de algo nos sirve. Pues sí, eso sí. Eso que ni qué. A ver, ¿quién me mandó mensaje? Maestro, otra pregunta. Ajá, sí, dígame. Yo creo que a todos nos pasa de que nos están hablando de X compañía telefónica, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace ahí para bloquearlos? Ah, fíjate que casi todos los teléfonos es fácil hacerlo, pero en el Motorola es difícil hacerlo, eso que tú dices. Porque yo tuve un Motorola, el Motorola X4 y el Z2 Force desde hace 4 años, sí. Y en eso, me costaba mucho trabajo configurar, pero en teléfonos así como este que tengo, es fácil, nada más o no sé si ya cambió la interfaz de Motorola, pero le das así en las llamadas recibidas recientes al número que te llamó, que no lo conoces, le das así un clic prolongado de 2 minutos y le das bloquear como spam. Pero igual, si quieres la siguiente clase lo vemos, porque vamos a entrar a la siguiente clase no por el Zoom, vamos a entrar por el Google Meet. Porque esta interfaz no la sé usar muy bien. Yo en el Meet sí puedo decirles más ejemplos, así con mi celular. Pueden ver mi pantalla y yo aquí les estoy diciendo cómo se usa. Sí, maestro, acabo ya lo descargamos también. Fue en el que nos mandó la clase pasada, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el Google Meet, ese, vamos a ver la siguiente clase ahí. Les voy a enseñar varios trucos de cómo hacer varias cosas. Pero sí, mañana, la siguiente clase, tú, Carlos, te enseño cómo bloquear teléfonos. Y si no, pues buscamos ahí en internet cómo hacerlo y te lo enseño. Maestro, ¿no es aquí por decir que entre al correo que quiere silenciar, al del WhatsApp? Y le pone en los 3 puntitos y le pone silenciar notificaciones para que no le suenen. Ah, de esa persona, ¿verdad? Sí. De esa persona que, por decir que del grupo, uh-huh, no quiero oír las notificaciones que estén mandando. Le pone, uh-huh, silenciar notificaciones y ya no suena. Y ya cuando, uh-huh, sí, lo desbloquea nomás. Sí, pero él dice de llamadas, por ejemplo, de bancos y de cosas así, de que están molestando. Sí, yo le entendí acá que... De WhatsApp. Sí, eso ya ves que es como casi es una extorsión telefónica, ¿no? Que te están, sí, hable y hable, que de Telcel, que de Santander, que de, ¿sabes qué fregados? Ay, güey, estoy bien ocupado y es como ahorita estoy aquí en clase con ustedes y me hablan ahí de Telcel o Movistar o de eso. Y, ay, no, cuando. Entonces, nos dice de eso, porque acomodan lata de veras con las llamadas. Sí, yo también tengo, en mi teléfono como 30 números bloqueados ya de que están hable y hable. Y no le debo a nadie, no tengo deudas así. Yo pago siempre a tiempo, nomás están jodiendo que quieres uno, que un crédito nuevo, que una tarjeta disponible, que, o sea, vendiendo cosas, o sea, no sé, como que mi número está en la base de datos, hay que todos agarren. Pues todos, porque a todos nos llegan un montón de llamadas. Pero sí es importante eso del... De bloquearlos, ya me puedo. Últimamente también para las llamadas que quieren hacer de fraudes o eso. Ah, también. Ah, sí, cuando les llegue un correo, un WhatsApp de no sé de quién es. Así como, por ejemplo, les voy a enseñar, me llegó un fraude. Me llegó esto y dice, hola, soy, era número desconocido, hola, soy gerente de... No lo conocía, dice, hola, soy gerente de contratación de Amazon, te invitamos a trabajar desde casa, es fácil ganar de 1,000 a 3,000 pesos diarios, sí, y el salario se paga ese mismo día. Si estás interesado, haz clic en el enlace de abajo y para agregar en WhatsApp el servicio al cliente. Por ejemplo, en este caso, pues si le doy clic, a lo mejor me llena de virus mi celular. Sí.
O sea, no conozco así la persona. No, se roba por cerrar. Y me llegó hace rato y no, pues ahí me friegan, por eso no. Hay que estar pendientes, pues, de personas que nos manden, que no conozcamos, pues mejor no contestar nada. Haz de cuenta que no existió porque nos pueden llenar de virus nuestro celular y cualquier que es. Así es. ¿Alguna duda de alguien? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, respuesta? En lo que estoy poniendo aquí en los correos. Te digo, vamos a irnos un poco lento, pero seguro, ¿eh? Pero todos los temas los vamos a ir viendo, todos vamos a... Sí, más vale despacito, pero que aprendamos, maestro. Sí, porque pues, hay personas que pues, sí saben mucho, ¿no? Ya... Pero pues hay otras que no saben tanto, ¿no? Pues yo soy de esos maestros que soy. Desconozco mucho el uso del smartphone. Yo también, maestro. Pero es que sí me ha tocado así alumnos que dices, ay, que este sabe un montón, ¿para qué toma el curso? ¿Para qué toma el curso? Pero bueno, pensaba que le iban a enseñar cosas ya más avanzadas, pero no, es uso básico, pues, para defenderse. Realmente... El uso del teléfono, realmente todo se basa casi en el WhatsApp. Sí. Yo tomé un curso anterior, maestro, y el compañero maestro suyo, él decía que no tenía un programa, que el programa era según las dudas que tuviera el grupo. Problema, pues. No, pues realmente. Te digo lo... Pero está bien así como pero, nos explica, maestro. ¿Pero dudas de qué? O sea, no, o sea, no hay realmente la duda, no, es más o menos, es un curso donde te familiarices con el teléfono desde cero y sepas usar mejor el WhatsApp. Sí, maestro. Para muchas cosas. Y tiene usted el... Como yo no pude asistir a la primera clase, no sé si... Si tú enseñó el programa que se va a llevar los temas o no sé cómo va a ser el curso. No, ni vimos nada el primer día. No. Hicieron un grupo y se metieron todos en otro grupo y yo no estaba ahí. Y se hizo un desbarajuste y realmente ni vimos nada. Entonces, ¿después nos pueden enseñar el programa? Sí, se los voy a mandar ahorita por el correo. Las dos cosas, el programa de estudios más o menos de lo que va a tratar. Y también les voy a mandar lo que vimos hoy, o sea, el escrito este que vimos hoy. Sí, se sabe. Las dos cosas. Se está grabando. ¿Vale? Se está grabando. Pues yo supongo que sí, no le di grabar, pero dice recording, yo creo que sí. Dice. Sí se está grabando porque al entrar nos dio la leyenda de permitir. Ah, bueno. Oiga, es maestro. Que casi no doy mis clases en Zoom, yo no doy clases casi en Zoom porque yo las doy más en el Google Meets porque ese yo tengo la cuenta premium en ese, pero en Zoom no. Yo estoy más familiarizada con este de Zoom que es casi tomo todas mis clases aquí. Maestro, por cierto, quería pedirle permiso, me tengo que retirar, ¿puedo? Correcto, claro, ya nomás le mando la... Sí, ya mandé mi correo. Entra a la página de Keymobile, todos y busquen su celular o algún celular y ahí ven. De tarea ahí. ¿La página de qué? La que viene ahí, la que les puse ahí en el WhatsApp. Sí, la que nos dijo. Gracias, maestro. Ahí busquen un celular, ya sea el de ustedes, el de su hijo, el de su nieto ahí, para que vean más o menos si es bueno o no. Ahí le buscan, ¿sale? El mío es un Samsung S9 Note. Ah, pues sí, tienes buen celular. Sí, yo creo que sí, pero sí necesito saberle más, ¿verdad? Gracias, sí, maestro. Sí, realmente sí. Uh-huh. Bueno, luego, me despido, compañeros. Buen día para todos. Bye. Hasta la próxima semana. Sí, nos vemos por aquí. Gracias. Maestro, entonces, a ver si lo entendí. La tarea es ver las características del celular que uno tiene. Sí. O de uno o de su hijo, o un celular que use normalmente ahí. O para que vean más o menos ahí. O de... Bueno,
O si pueden del suyo y de otro, de cualquier celular ahí, o que les gustaría tener. Muy bien. Puede ser del que tiene uno corrientito y el del hijo para que se vean las o el que quieres comprar así, este yo quiero este. Ah, okay. Vamos a ver. Ajá. Así es, así que vean eso y pues eso lo de tarea. Y pues ya, pues este, pues si tiene alguna duda, ¿sí me vas a decir, Fernando? Perdón. No. ¿O quién me va a decir? Muy bien, gracias. Sí, ah, todo bien. Bueno, pues si no hay alguna otra duda que alguien, pues es la, pues ya terminamos por hoy. Ya ahorita les envío el correo pues, con el escrito que vimos hoy y el plan de estudios de uso de smartphone, ¿verdad? Gracias, maestro. Gracias, maestro. ¿Sería todo, maestro? Sí, sería todo por hoy. Este, nos vemos el siguiente viernes. Pásenla bien. Entonces ya va y a ser. Vean la y vean la serie del Señor de los Anillos ahí en Amazon Prime. Amazon Prime. Bien, gracias. Gracias, maestro. Bye. Gracias. Gracias. Bye.